salido en este caso lo que digo, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed. Hoy me encuentro en una zona bastante divertida y es que me he venido a por un evento de mundo y de paso, pues bueno, cogeremos un par de cositas por aquí, ¿no? En este caso, un fragmentito de óvalo, estamos en Lincolnshire, nuestro objetivo, lo que digo, es venir aquí a completar esto de oro y este evento. Así que lo primero de todo, fragmento de óvalo que vamos a encontrar por el camino, de estos que os regalo en algunos de mis vídeos. Y luego un bonito evento de mundo que será rapidísimo y pues podremos ahí continuar completando nuestra gran aventura, ¿no? Tengo que decir que el próximo vídeo es probablemente uno de los que más largos haga y demás, por el tema de que ya sabéis que se viene una de las cositas así que me estáis pidiendo muchísima gente. Pero entendedme de que, macho, es que de verdad, o sea, he estado literalmente, grabé un montón de vídeos hace unos días, o sea, llevo un montón de días sin poder grabar. Obviamente en el canal, como grabé vídeos de reserva, no se notará, pero he estado ahí días y días ocupadísimo con cosas súper chulas ahí, así que espero que estéis ahí on fire conmigo en el canal. Y bueno, en este caso tengo que decir que espero ponerme a full otra vez con lo que es el Valhalla, en plan intentando coger un ritmo de varios vídeos al día, pero no sé si voy a poder, por lo que digo, tengo ahora mismo otros juegos, tengo un montón de cosas también aparte de fuera de YouTube y demás. Y la verdad que está la cosa un poco complicada, pero bueno, vamos a venir aquí a ver qué pasa. ¡Auxilio! ¡Ayuda, por favor! ¡Hombre, hombre, sajón! Parece que necesita ayuda, ¿no? Vamos a hablar con él. Evento de mundo. ¡Bien bonito que se viene! ¿Qué pasa? ¿Te ha picado algo? Ah, sí. Una serpiente. Una como tú. ¡Atacad! ¡Hermanas y tú habéis calcado los campos de su tierra sagrada! ¡Se acabó! ¡Volveos al norte y no volváis jamás! ¡Vamos a purgar el planeta de los de tu calaña! ¿En serio? ¿Esto es el evento? O sea, que vengo, me traicionan. Típico. Ahí está. Adiós. Y este que, digo, se ha quedado atrás. Vamos fuera. Locos. Muchas gracias por tu colaboración. ¿El bandido o Probioso? Vale, pues nada, completado el evento de mundo, lo que digo, ha sido bastante, bastante fácil, así que ahora lo único que vamos a hacer es venir por aquí y vamos a coger estos dos tesoros que se encuentran en esta pequeña zona de aquí. Así que nada, vamos a correr hacia ellos, los cogemos y habremos terminado, lo que digo, un vídeo cortito, pero bueno, al final tenéis que entender que hay zonas que, por ejemplo, no voy a alargar, si el vídeo es corto, el evento es corto, pues bueno, lo tenéis aquí subido, que es lo que importa. Y poco más, aquí el tema es que, lo que digo, se viene después de este un vídeo bastante, bastante top. Así que es el que quiero que de verdad aquí le deis un buen apoyo, porque creedme que merecerá la pena. Lo primero de todo, aquí tenemos una especie de poblado, así que vamos a meternos de lleno en la acción. Ahí en el molino tenemos uno de los tesoritos, así que vamos a cogerlos y a prepararnos para lo que se viene después, que madre mía, madre mía. Una cosa que me estáis pidiendo muchísimo, ya lo veréis, es surprise de momento, pero... Os he hecho caso, os he hecho mucho caso. Vale, vamos aquí a saquear un poco. Muy bien. Este es un tesoro romano que está a 400 y pico. Lo cogemos. ¿Qué estamos haciendo aquí, aquí, peña? ¿Qué está? No sé qué está pasando, pero bueno. Vamos a quitárnoslo. Y listo. Toda esta peña que hace aquí, no me preguntéis. A ver, supongo que serán parte de los bandidos que nos han intentado saltar el camino, ¿no? Que habían más y ya está, o sea... Pero ha estado divertido, ¿eh? O sea, me ha sorprendido porque digo, wow. Pues nada, en este caso lo que digo, hemos terminado evento de mundo muy fácil, como podéis ver el día de hoy. Pero ahora, en un ratito, vuelvo con un nuevo vídeo que, madre mía, sí me va a costar. ¡Hasta la próxima!